¿Qué es un porcentaje, Nito? Lo que te indica cuánto hay es un número. ¿Entero cuál es? Tiene que ver con las fracciones. Tiene que ver con las fracciones. La unidad de los porcentajes, por eso se llaman porcentajes, es el 100, ¿vale? Ahí está. Tú imagínate que yo voy a jugar baloncesto, ¿vale? Voy con Pau Gasol y yo tiro 10 tiros y meto 6. Y Pau Gasol tira 14 veces y mete 7. ¿Quién tira menos de los dios? De los dios, de los dos. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Quién tira menos de los dos? Una forma de compararlo. La mitad de 14 son 7. Y si fuera igual, sería 5. Muy bien. Muy bien. Una forma de compararlo es la siguiente: meto 6 y tiro 10. Lo puedo expresar en forma de porcentaje. Puede ser una regla de 3. Si meto 6 tiros de 10, si tirara 100, ¿cuántos metería? X. Y X sería 6%, 600 partido 10, 60. Eso quiere decir que yo meto el 60% de los tiros. Lo puedes ver también en forma de fracción. 6 es a 10, como X es a 100. Y X te daría lo mismo. X sería 60. ¿Vale? ¿Y Pau? ¿Qué le pasa a Pau? ¿100% 700 entre 14 y 50? Pues Pau mete un 50%. ¿Para qué sirven los porcentajes? Pues más que nada para ver partido de baloncesto. Porque te puedes comparar un equipo, a ver qué equipo tira mejor de los dos. Pues el equipo que tira mejor, ¿qué mejor porcentaje tiene? A lo mejor tira menos tiro, pero mete más y por eso gana. Y el otro... Bueno, ¿te han explicado lo de PTA o no? No, ¿no? Pues vamos con la PTA. No te vayas a confundir. En mi clase hay 20 personas. Y 8 son chicos. ¿Qué porcentaje de chicos hay? ¿Cómo calculo eso? El porcentaje sería de 20. Sería... ¿Cómo te han enseñado a calcularlo a ti? Entiendo. Que le quitas a 20, cero. ¿Y qué? Y 8 lo multiplicas por 2. Estás flipando tú. Si le quitas el 0 y lo multiplicas. No. A ver, se puede hacer de muchas maneras. Como me lo han explicado a mí, el porcentaje es la parte entre el total por 100. ¿Qué porcentaje de chicos hay? Hay 8 chicos del total, que son 20, y lo multiplico por 100. ¿Vale? 800 entre 20, 40. Hay un 40% de chicos. ¿Y qué porcentaje de chicas hay?
Muy bien. Esto es un problema que te pueden poner. O sea, te piden el porcentaje y te dan la parte y el total. Pero también te pueden pedir el mismo problema, pero al revés. En mi clase hay 20 personas y el 40% son chicos. ¿Cuántos chicos hay? ¿Cómo lo hago? Lo mismo, pero dividiendo. ¿Qué se entiende? Tú aprendes la fórmula, hasta antes se la han dado así. A representa el porcentaje y P y T la parte y el total. Entonces le han dado esta fórmula para calcular la parte que multiplicar. Hay que multiplicar 20 o 40 por 20 partido 100. ¿Te suena, no? Que serían 8 personas. 8 chicos. Que está bien. Tú ves que coincide con lo que hemos puesto arriba, ¿no? Es el mismo problema. Y luego hay uno tercero que es el más divertido de todos. ¿Qué es que te dan? En una clase hay el 100%. No, hay 8 chicos que representan el 40%. ¿Cuántas personas hay en la clase? Pues para sacar el total se multiplica, se divide el porcentaje entre la parte y se multiplica por 100. Esta fórmula te la tienes que aprender, sí o sí. Esta sería porcentaje 40 entre 8 por 100. ¿Cuánto da? No, pues C, ¿no? No. Ah, no, porque si no lo que estás diciendo es que hay 8 chicos y el 40, pero no te dice... No puede ser, así no puede ser. Es lo mismo, José Luis, porque el 40% son los 8 y los 8 son el 40%. Sí, pero ¿cómo calculo el total? Sí, pero calcular el total lo puedo calcular. No, no, está bien. Total es el porcentaje. No, la parte que es 8. Entre el porcentaje por 100. 800 entre 40 da 20. Que es el total de personas que hay en la clase. ¿Vale? Entonces estas tres fórmulas te las tienes que saber. Porcentaje, parte partido total, parte porcentaje por total y total, parte partido porcentaje. Hay una forma de relacionar las tres, tiene que haberla, con un triángulo del amor. El triángulo del amor te permite relacionar las tres. Vamos a ver. PAT. Recuerda que A es el porcentaje, parte total. Tú fíjate que en este triángulo te sale que la A es este entre este, P entre T. Que la P es lo que están en línea, A por T. Y que la T, que es lo que me falta por despejar, es P partido A. Este entre este. Si lo escribes así, te salen las tres fórmulas del tirón. P es A por T, A es P partido T y T es P partido A. ¿Lo ves? Flipante. Ya no tienes que aprender la fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas de que es PAT? Patricio. PAT, de Patricio. Este es lo que está en línea, este es lo que está encima del otro y este es lo que está encima del otro.